Originalmente los enemigos principales iban a ser fantasmas y no zombies. Esta idea surgió muy al inicio del proyecto, y como se estaba creando un título de terror, se consideró en poner toda clase de monstruos para cada etapa, dejando a los espectros como enemigos principales, los cuales estarían rondando por una mansión en ruinas. También se pensó en los zombies en ese entonces, pero no con un aspecto moderno, sino más bien como demonios, y estos solo serían enemigos secundarios. Se creó una versión beta con esta idea fantasmal, pero al final fue descartada a favor de una amenaza biológica, de un extraño accidente en un laboratorio de investigación que creó zombies mutados y hambrientos de carne junto con monstruos asesinos. Todo esto debido a que el director se quedó impactado con una película que vio en su adolescencia. ¿Sabías que George Romero hizo una película de zombies? Se llamaba El Día de los Muertos. Lo vi cuando era estudiante de secundaria y la imagen todavía está grabada en mi cerebro. Por supuesto, era solo una película y no podía hacer nada para recrearla como un juego, pero me hizo soñar despierto con vivir en un mundo realista en el que aparecían zombies. Como, ¿y si yo fuera quien estuviera en esa situación? Bueno, haría esto y haría aquello. He soñado así desde pequeño y pensaba, ¿no sería posible recrear esto en un videojuego? Por supuesto, nadie quiere vivir en un mundo así y que lo maten, pero con un juego es posible satisfacer tu imaginación y sentir que realmente lo estás experimentando. En realidad se me ocurrieron varias otras ideas, incluida una historia de fantasmas, pero cuando pensé en hacer un juego a partir de esa película de zombies que vi cuando era niño, supe que lo tenía. Tenía confianza en que sería un gran juego, gracias a esa película. El nombre de Rebecca al principio era Juno, pero más tarde se cambió por Matilda, debido a que, aunque no tuvo tal cual la inspiración de su diseño, su gargantilla se basó en la de Matilda de la película El Profesional. El personaje que sí se basó en un actor real fue Chris, ya que los artistas del juego se inspiraron en Keanu Reeves de la película Speed. Por cierto, el nombre beta de Chris era Beamer Mercurio. Jill inicialmente su apellido era Morrison, a causa de que el escritor del juego le gustaba la banda The Doors, entonces tomó el apellido del vocalista Jim Morrison, pero más tarde cambió de idea y le integró al que todos conocemos hoy en día, Valentine. En cuanto a Albert Wesker, este era conocido anteriormente como el Capitán Hustler, que muy probablemente se le cambió de nombre porque hubiera sido evidente de que era un antagonista del juego, ya que Hustler, una de sus traducciones es estafador. El ojo de la pantalla de título se inspiró en la película Psicosis. El director de Resident Evil, con la intención de mostrar una mirada de terror, al principio usó la foto de un miembro del desarrollo, Kenichi Wau, ya que sintió que tenía grandes ojos y quería usarlos de alguna forma, así que el ojo que vemos en el menú de la versión beta es el de Kenichi, aunque esto más tarde se cambió para su versión final. La icónica escena donde un zombie voltea hacia el jugador no fue creada por Capcom. Aparentemente una empresa ajena que estaba creando la cinemática CGI lo inventó por su cuenta a pesar de las instrucciones de Capcom. Aunque viendo el storyboard original, el personal se había planeado en esta escena, solo con pequeñas variaciones como que el zombie al final abriera la boca. Al parecer por un tiempo, Capcom intentó rehacer esta animación, pero como habría tomado demasiado tiempo, se decidió usar la que ya había hecho la empresa subcontratada. Al final resultó ser una de las mejores escenas y que causó un impacto en el jugador. El juego iba a presentar a niños zombies, pero estos fueron descartados debido a que el director pensó que sería de mal gusto estar eliminando a niños en un juego. En lo que respecta a los niños zombies, pensé que no estaba bien usarlos. Creí que era moralmente incorrecto tener elementos tan perturbadores como volarles la cabeza a los niños, incluso si fueran zombies, así que los eliminé del producto final. Realmente nadie me dijo que los quitara del juego, simplemente no pensé que a la gente le gustaría eso, así que lo descarté. Hubo otros monstruos que al final no llegaron al título, como una serpiente híbrida de ratas, una rana mutada, sanguijuelas y un abrasador de cara, inspirado en la película Alien.
También hubo un jefe descartado que iba a ser un enorme cangrejo de 2 metros de alto y de 2 a 3 metros de ancho. Se suponía que se encontraba cerca de zonas acuosas. En un principio habría tenido una apariencia de concha, pero tras una inspección más cercana sus ojos habrían saltado. Luego, en unos segundos, la apariencia de todo su cuerpo cambiaría para abrirse por completo. Un jefe que sí llegó al juego, pero en sus inicios era muy diferente, fue el Tyrant, que se le conocía originalmente como Dio. Su apariencia era más cercana a la de un reptil y este podía hablar. Además, inicialmente era un prisionero que fue descrito como un hombre violento y muy orgulloso. Este ya había sido clonado por los acontecimientos del juego y se le había quitado su embrión. Wesker recibió instrucciones de destruirlo para borrar la evidencia. Se había planeado en que el Tyrant era la fuente del virus y podía controlar a los zombies. De ahí su nombre, Virus Tirano, y en la parte donde él ataca a Wesker no fue aleatorio, ya que estaba enojado con él por haberlo creado. De hecho, se grabó el audio de un largo grito para Wesker cuando fue golpeado por el Tyrant, pero fue eliminado. Resident Evil utiliza controles de tanque, pero esto fue algo que nunca le gustó al director del juego y parte del personal, aunque al principio se pensó en usar un control más intuitivo. Debido a las limitaciones del sistema, los escenarios tuvieron que ser pre-renderizados, y esto hizo, según lo mencionado por Mikami, que fuera necesario que se moviera el personaje con los controles de tanque. Mirando hacia atrás, lo único que no me gustó de Resident Evil es el esfuerzo que requiere el jugador para maniobrar a su personaje. Esta era la desventaja de la perspectiva en tercera persona. Cada vez que cambiaba el ángulo de la cámara estática, tenías que maniobrar a tu personaje como si estuvieras conduciendo un juguete a control remoto. Pero curiosamente, luego de que el juego salió a la venta, recibió elogios por este estilo de control por muchos fans, diciendo que les encantó y que gracias a eso sentían más el terror. Cuando Mikami escuchó esto se sintió muy apenado porque en realidad se trataba de un parche y no porque querían que el juego fuera así. Actualmente, cuando alguien le menciona algo sobre este aspecto, continúa avergonzándose. Pero más tarde Mikami dijo que hizo su venganza en la cuarta entrega, donde finalmente se puede mover al personaje como siempre quiso que fuera. Inicialmente, antes de que el escenario principal fuera una mansión, se pensó en que fuera un hospital, y más tarde se cambió por una escuela, o dentro de un enorme castillo. La idea principal era que el jugador tuviera la sensación de estar en una área en la que no puede escapar, por eso se planteó que la meta era llegar a un helicóptero para salir de ese lugar. Hubo muchas ideas sobre el escenario antes de que se tomara la decisión final de que fuera en una mansión. Surgieron una variedad de candidatos, incluido un hospital, un edificio, una escuela, un cementerio y un castillo, pero buscábamos una estética funcional. Luego pensé en una construcción medieval, sentí que sería interesante usarlo. Además, es más probable que los zombies estén en una antigua mansión de estilo occidental que en un edificio u hospital. Me pareció interesante, entonces como parte de mi investigación, visité la casa occidental Kitano y Jinkan en Kobe. Al principio pensé, vaya, esto se ve muy bien. Los techos son altos y la planta es diferente a la de los tiempos modernos. Al ver a detalle el interior y el exterior de este lugar y Jinkan, se puede encontrar varias similitudes con el diseño que tuvo la mansión en su versión final, lo que significa que este lugar fue la inspiración para crear la mansión Spencer. Resident Evil originalmente fue pensado para Super Nintendo. En esta etapa temprana, el juego no tenía una denominación ya establecida y solo se le conocía con su nombre clave como juego de terror. La idea de este proyecto comenzó cuando uno de los jefes de la empresa, Tokuro Fujiwara, comentó su deseo de volver a crear un juego de terror al estilo Sweet Home que había sido lanzado para NES. Tal concepto llegó a Shinji Mikami, que en aquel tiempo era un novato en el desarrollo de videojuegos, pero mostró un gran interés en esta idea, así que encantado comenzó con la planificación. Todo esto ocurrió en 1993. Cabe aclarar que para este tiempo no se había pensado en que fuera un juego de zombies, sino que contaría con una ambientación irreal. No es tan conocido, pero antes de que Resident Evil llegase a PlayStation, estaba trabajando en él para Super Nintendo. En ese entonces trabajábamos con espacio limitado en la memoria, así que no podíamos crear una cinemática destacada ahí. Si lo hubiéramos completado en Super Nintendo, estoy seguro de que habría sido bastante diferente. Por ejemplo, originalmente se estableció en un lugar que no tenía nada que ver con la realidad, era más bien un lugar infernal. Aunque no hay mucha información sobre cómo lucía este proyecto en su etapa del Super Nintendo, para 1994, el juego se mudó de plataforma con la intención de mostrar la nueva tecnología poligonal.
En Japón se creó una atracción de Resident Evil en el parque de diversiones Expoland en 1998. Esta era una especie de casa del terror, donde se trató de recrear la mansión Spencer, mostrando los enemigos que aparecen en el juego. Incluso se incluyeron pequeños detalles como la máquina de escribir donde se puede guardar la partida. Esta atracción era un tanto diferente a las demás mansiones encantadas, porque la persona que entraba se quedaba en la mansión por 10 minutos y podría ir a explorar todo el lugar con libertad, pero en su camino se encontraría con zombies o algunos monstruos, aunque no estaría del todo solo, ya que algunos miembros del RPD se encontraban en la mansión, como Jill o Chris. La intención era tratar de experimentar en la vida real lo visto en el videojuego, solo sin armas. En lugar de eso, solo quedaba huir de los zombies. Los mismos miembros de Capcom como Shinji Mikami, Okamoto y Keiji Inafune fueron a vivir en carne propia la atracción. Esta fue conocida como Biohazard Nightmare, y solo estuvo vigente aproximadamente un año, y más tarde reabrió en el 2001, pero esta vez en el zoológico Tobu en Suka. Esta segunda ocasión duró menos tiempo, ya que en unos meses cerró definitivamente. Resident Evil comenzó como un RPG, o al menos los escritos del desarrollo inicial cuando se planeó en que fuera un título en primera persona, sugieren a que contaría con muchos elementos que tiene un título de rol. Esto tiene sentido porque se tomó como referencia el juego de Sweet Home, que tenía un estilo muy parecido a Dragon Quest, solo con temática de terror. En los documentos primarios, se habla de que al menos tres personajes serían jugables. Uno de ellos estaría bloqueado, pero el resto se jugaría en grupo, como un juego clásico de RPG, el cual conforme pasa la historia se van uniendo héroes al equipo. Además, al comienzo los protagonistas no tenían este aspecto militar, sino que eran civiles, unos supervivientes de un accidente aéreo atrapados en los terrenos de la mansión. El elenco fue variado con un joven, una mujer y un psíquico llamado Kanko. Estos personajes estaban más ligados con la idea de la historia de fantasmas, pero a medida que el juego cambió hacia zombies y monstruos, los civiles se convirtieron en una unidad de operaciones especiales, enviada para investigar varios incidentes ocurridos en la mansión. Un sistema común de un juego de RPG que iba a estar en Resident Evil eran los estados de los personajes. Por ejemplo, en un título de rol hay enemigos que pueden envenenar a los protagonistas. En este estado su vitalidad disminuye cada vez más y más hasta que se encuentran con una cura o el personaje muera. Esto iba a ser replicado, donde los personajes se iban a poder envenenar, tener una hemorragia o una infección, la cual haría que se convirtieran aparentemente en zombies. Un dato interesante es que, si el miembro secundario moría, no se iba a poder revivir y todos los objetos que tenía ese personaje aparecerían regados en la área donde haya perecido. Y con la idea de generar el terror en el espectador, todos los enemigos serían mucho más fuertes. Esto era para que los jugadores no trataran de combatirlos, sino que escaparan. Además, no se iba a poder pausar el juego para no cortar con el suspenso del título. Todo este concepto se planeó en su totalidad en 3D, tanto escenarios como personajes, y como ya se había dicho antes, tendría la cámara en primera persona, pero más tarde tuvo que ser descartado debido a la falta de experiencia, ya que llevar a cabo todo este concepto inicial hubiera tomado mucho más tiempo. Curiosamente, con la idea de poder integrar escenarios totalmente en 3D, pero ahorrar memoria, se pensó en poner a los enemigos en 2D, pero al final fue al revés, ya que los fondos están prerenderizados. La razón por la que quería una perspectiva en primera persona era para crear una sensación de miedo muy personal. A medida que cambió el ángulo de la cámara, el suspenso creció. Explorar más allá de la vista inicial llenó de miedo al jugador. Este método funcionó perfectamente. Finalmente quedé satisfecho con esta perspectiva en tercera persona para lograr lo que quería. Así que todo se determinó de esta manera. Reuní a mi equipo para discutir este cambio. Desafortunadamente no se mostraron muy entusiasmados, porque ya habían desarrollado y trabajado en muchas funciones que tendrían que conservarse. También tendrían mucho trabajo extra que completar para incorporar este nuevo diseño. Es comprensible que no vieran los beneficios de cambiar toda una perspectiva en tercera persona. Sin embargo, estaba seguro de que apreciarían mi decisión una vez que vieran el resultado final. La sangre en Resident Evil iba a ser de color verde, debido a la presión externa sobre la clasificación de edad, pese a que los desarrolladores estaban totalmente en contra, ya que la sangre roja era uno de los elementos importantes para el juego. Shinji Mikami estaba muy molesto por este detalle, que intentó usar otro color que fuera similar al rojo, mencionando que por un tiempo usó un verde amarillento.
Pero más tarde un miembro del personal llegó con buenas noticias, diciendo que si en la portada se daba una advertencia de que el contenido era impactante, podrían asegurarse de que aquellos a los que no les gustaran esas cosas no comprarían el juego. Gracias a esa advertencia, el equipo pudo incluir la sangre roja, y de esta manera fue como llegó al juego. Aún así hubo algunas censuras para América, principalmente las escenas estilo live action, como en la parte donde Chris fuma, o los cadáveres de la intro. Así como que la película se veía en blanco y negro en Estados Unidos y Europa, hasta que después fue lanzada la versión sin censura. Los antagonistas de la historia al inicio eran más una secta que un ejército estadounidense, algo que fue reutilizado para Resident Evil 4 posteriormente, pero al final se cambió a una empresa multinacional que luego se convirtió en lo que se conoce como Umbrella. Por cierto, el significado de su logotipo es proteger al mundo de los virus con un paraguas, y al mismo tiempo con las puntas cerradas, que significa gobernar al mundo con virus bajo un paraguas. El escritor Kenichi Wau fue el encargado en crear este logo, diciendo que lo terminó en minutos, y a pesar de que, debido a sus colores, se creyó que estaba relacionado de alguna forma con la bandera de Japón o con los nazis, y Wau menciona que en realidad lo hizo muy simple y quería que fuera brillante y llamativo, dicho por sus propias palabras, como el paraguas que Tom y Jerry extendieron en la playa. El juego originalmente iba a ser más largo e iba a contar con 4 mansiones. Este era el mapa inicial, donde se pueden ver varias áreas que no llegaron a su versión final. En los diseños previos se planeó en que existiera la mansión 1, que viene siendo la icónica. La mansión 2 se convirtió en el dormitorio y que se encuentra al fondo del patio. Esto es lo que sí quedó en el juego, pero la mansión 3 era una torre que se suponía que estaba ubicada cerca de una fuente y conducía a las instalaciones subterráneas. Según el arte conceptual, iba a contar con 4 pisos y una antena en la parte superior. Los niveles iban a estar conectados por una escalera circular hasta el piso 3, luego una escalera hasta el cuarto donde se almacenaba todo tipo de equipo militar y de vigilancia. También era el edificio de entrada construido sobre los laboratorios y que básicamente fue reemplazado por la fuente en el juego final. La mansión 4 estaba destinada a estar ubicada en el patio central cerca de un cementerio. Esto también conducía al helipuerto a través de un pasaje subterráneo. Cabe señalar que si bien el cementerio nunca llegó al juego, se integró en el área de Lisa en la nueva versión de Resident Evil del 2002. Algunos aspectos a destacar que fueron eliminados es que en la primera mansión se pensó en que hubiera una especie de capilla, aunque no hay muchos detalles sobre qué iba a suceder en este lugar. También hay una gran parte en el arte conceptual de un lago y un cobertizo para botes. De nuevo, no se especifica su función en el juego, pero se dice que esta idea se reutilizó años después para Resident Evil 7. Existió un pantano y chozas. Este lugar tendría su propia fauna, con enemigos únicos, como un grillo, un cien pies o la ya mencionada rana mutada. Y uno conocido como Mefly era un enemigo de varias etapas y contaría con 3 formas: larva, pupa y adulto. Estos habrían atacado desde arriba emitiendo un zumbido y habrían tenido ataques de veneno, de manera similar a las avispas en el juego final. Además, en esta área podría ser tragado por zonas más profundas del pantano. Normalmente las versiones japonesas suelen ser más difíciles, pero para este juego no es el caso, ya que la versión estadounidense era mucho más desafiante. De hecho, los mismos desarrolladores morían rápidamente si no tomaban las precauciones necesarias, pero hacer el juego más difícil no fue una decisión al azar, sino que el personal lo tuvo que crear de tal manera porque la división de Estados Unidos solicitó un desafío más difícil, diciendo que los estadounidenses alquilaban sus videojuegos, pero si este se podía completar en 1 o 2 días, las ventas se desplomarían, por lo cual se tomaron estas medidas, aunque a Capcom le preocupaba si los jugadores de Estados Unidos se enamorarían de un entorno tan difícil. Los cambios que se hicieron fueron los siguientes: se desactivó la opción de orientación automática, los cofres de objetos son independientes entre sí, se redujo el número de tintas de máquina de escribir para registrar el progreso, los enemigos son más difíciles de derrotar, y hablando un poco más sobre los cambios regionales, se había grabado los diálogos tanto en inglés como en japonés. Pero fue decisión de Mikami que se descartaran los audios japoneses, ya que sintió que sonaban horribles. El primer brote del virus se produjo en las primeras horas de la mañana el 11 de mayo, que casualmente, ese día es el cumpleaños del escritor del primer Resident Evil, Kenichi Wau. Como un dato extra, antes de pensar en que fuera un virus, se ideó en que fuera un parásito, algo que sí llegó a la serie, pero hasta la cuarta entrega.
Biohazard es el nombre original de la serie y al comienzo fue planeado para que se llamara así en el resto del mundo, pero esto no fue posible desafortunadamente porque el nombre ya estaba en uso. Por ejemplo, la banda de hardcore neoyorquina tiene el mismo nombre. Además, aparentemente Apogee Software, una empresa de videojuegos, ya había registrado el nombre de Biohazard para uno de sus títulos, que al final no lo usó, y este juego que se pretendía llamar así se acabó nombrando Biomenace. Sin embargo, debido a todos estos problemas con el nombre, simplemente Capcom no podía usarlo para América, entonces se comenzó a pensar en un nuevo título. A finales de 1994, Capcom de Estados Unidos estaba empezando los planes de marketing para el juego que eventualmente se conocería como Resident Evil, pero Capcom Japón nos había hecho saber que el nombre del juego iba a ser Biohazard. Yo le señalé a la persona que dirigía el marketing en ese momento que sería casi imposible para Capcom registrar ese nombre en América, debido a que otras empresas ya lo habían usado como la banda de hardcore, por lo cual el jefe de marketing organizó un concurso en toda la empresa para encontrar un nuevo nombre para el juego. Después de revisar una enorme lista de entradas, el grupo de marketing decidió que Resident Evil era la mejor opción, ya que era un juego de palabras inteligente. El primer juego se desarrollaba en una mansión, ¿entiendes? Voté en contra del nombre, pensé que era super cursi. No recuerdo cuál sentí que era una mejor alternativa, probablemente algo estúpido sobre los zombies, pero al resto del equipo de marketing le encantó, y finalmente pudieron convencer a Capcom Japón y a Mikami, el creador de la serie, de que el nombre encajaba. La persona a la que se le ocurrió el nombre fue un diseñador de Capcom Digital Studios, el primer grupo de desarrollo de Capcom con sede en Estados Unidos. Como es bien conocido, Resident Evil iba a presentar a dos personajes extras. Uno era un hombre enorme, que había perdido su ojo y fue reemplazado por un dispositivo de visión nocturna. Esta mejora le permitía una visión sobrehumana. Él podía manejar armas pesadas y era un aliado invaluable. De hecho, la escena de la trampa donde Jill se encuentra en una habitación y el techo la puede aplastar fue diseñada para él, donde iba a sostener el techo mientras el jugador buscaba el interruptor para detener la trampa. Pero más tarde este corpulento personaje fue reemplazado por Barry. El otro era un hombre alto y moreno. Este no iba a ser un personaje jugable al inicio. Para jugar con él se tendría que desbloquear una vez que el jugador completara el juego con Chris y Jill. Iba a aportar un ligero alivio y humor para contrarrestar el horror. Se podría decir que era el Eddie Murphy de Biohazard. Habríamos utilizado este relieve luminoso en puntos designados para no agotar la sensación de terror, pero no tuvimos el tiempo de diseñarlo. Fue un tramo demasiado lejos. Por cierto, inicialmente quería que Barry fuera negro, pero Camilla se oponía firmemente, así que lo hice blanco. Ya se ha dicho que antes de que los personajes principales tuvieran este estilo militar, al principio se pensó en que fueran civiles, pero hubo otra idea de Mikami, en la que los héroes tomarían forma de una historia más de ciencia ficción. Si no recuerdo mal, las fuerzas especiales fueron decididas por Mikami, sin embargo estaba intentando poner cyborgs parecidos a Terminator. Pensé que no sería horror si el héroe fuera demasiado fuerte. Mikami dijo que los fuertes y geniales superan con fuerza a los jugadores como personajes principales. Para mí pensé que eso no era del todo cierto. De hecho, en las películas hay casos en los que se genera miedo incluso en héroes fuertes. Mikami originalmente pensó en una misión del mundo más simple: derrotar a un científico loco en una mansión y rescatar a un buen científico. Habló de salvar a un médico que se escondería por la mansión en cada etapa. No se había decidido nada en ese tiempo, pero cuando escuché la historia de Mikami me sonó a Mega Man, y pensé que no era adecuado para el terror. Convencí a Mikami de que un escenario de tipo de juego de acción similar a Rockman no encajaba con el terror. Al ver la propuesta pensé que esto no era bueno. Sentí que tenía que empezar de nuevo desde el principio. El conocido lugar ficticio Raccoon City se le dio este nombre porque el escritor de Resident Evil vio que en Norteamérica hay pueblos con mapaches que viven en los tejados y en cobertizos de ciudades reales. Por eso imaginó a Raccoon City como una ciudad donde los bosques y las áreas de vida humana estuvieran cerca, con una naturaleza circundante y con abundantes especies. El escritor menciona que tanto esta ciudad como Umbrella tenían nombres tontos, pero que encajaban como escenario de terror. El creador de Resident Evil, Shinji Mikami, al principio no le interesaban los videojuegos,
pero esto cambió a insistencia de uno de sus amigos, quien fue el que sirvió como influencia para que incluso quisiera trabajar como desarrollador. Curiosamente, cuando quiso entrar a Capcom fue rechazado, ya que había sacado mala calificación en la prueba para el trabajo, pero una semana después le llamaron, diciéndole que habían cometido una confusión y que querían que trabajara en Capcom. Irónicamente, a raíz de esto, a los miembros que entraron de esta manera le pusieron el apodo del equipo Zombie. Esto porque era una representación de que habían muerto al ser rechazados inicialmente, pero vueltos a la vida para trabajar en Capcom tiempo después. Resident Evil estuvo a punto de no haber existido, debido a que hubo muchas complicaciones en su creación. Uno de los principales problemas fue que el proyecto comenzó en una época donde el personal aún no tenía la experiencia en el 3D, y estaban haciendo prácticamente un juego usando la técnica de prueba y error, lo que hizo que la planificación se tardara demasiado, además había poco presupuesto. Entonces, como Capcom desconocía si este título vendería bien y ya se había demorado demasiado en su producción, esto hubiera hecho que se cancelara el proyecto por complicaciones. Nuestro primer plan fue terminar el juego en un año y medio o dos, pero una vez que comenzamos, terminamos pasando una eternidad planificando y ejecutando pruebas mucho más que en otros juegos. Tuvimos dos obstáculos importantes: nadie había trabajado con el nuevo hardware de 32 bits ni con los polígonos 3D, y como era un juego totalmente original, no una secuela ni una obra ya establecida, tuvimos que hacerlo todo desde cero. Después de tropezar con nuestras pruebas durante tanto tiempo, los miembros del personal comenzaron a decir: ¿podrá esto realmente lanzarse como producto? ¿O vamos a tener que cancelar este proyecto y contabilizarlo todo solo como investigación? El personal tenía el temor de que se cancelara el juego por las constantes quejas de uno de los jefes del proyecto, Yoshiki Okamoto, quien no estaba nada contento con el control del juego y seguido amenazaba al director en que iba a cancelar definitivamente el proyecto. Cuando estaban probando el juego, recibí una llamada de mi jefe, Okamoto. Él dijo: no te atrevas a poner el nombre de Capcom en una mierda como esta. ¿Qué diablo les pasa a estos controles? No puedo recuperarme nada cuando me atacan, porque hay un objeto aquí. ¿Quién lo dejó caer? Estaba furioso, pero cuando consideré sus comentarios con calma, me di cuenta de que tenía razón. Sin embargo, ahora estaba tan frustrado que perdí todo interés en que el juego saliera a la venta. Capcom no era conocido por sus juegos desafiantes. Obviamente Biohazard había cambiado eso. Estaba seguro de que los jugadores perdonarían este nivel de dificultad debido al valor de entretenimiento. Quizás Okamoto no apreció mi confianza. Aprovechamos el poco tiempo que nos quedaba para mejorar el juego, pero no pudimos solucionar el problema con los controles. Tal cantidad de comentarios negativos que tuvo Resident Evil inicialmente en la empresa hizo que el mismo Shinji Mikami no tuviera esperanza en el juego. Aunque esto normalmente no se muestra en entrevistas, el escritor Kenichi Wao habla sobre lo que Mikami pensó a pocos días de que saliera el juego a la venta. Sí, Okamoto criticó severamente a Biohazard e intentó detener el proyecto. Todavía recuerdo bien cuando Biohazard estaba a punto de terminar su desarrollo, y Mikami dijo negativamente: ¿qué juego he hecho, Kenichi? No tenía confianza hasta que consiguió una puntuación alta en Famitsu. Más tarde escuché que B-Jump dio una crítica muy favorable. Es curioso cómo un juego que fue menospreciado internamente resultó ser la gran esperanza de la empresa, ya que vendió cerca de 3 millones de copias, una cantidad bastante destacada en aquella época. Algunos apuntan a que este juego fue la razón de que Capcom no haya quedado en bancarrota, porque en el tiempo de desarrollo del primer Resident Evil, la empresa no estaba muy bien financieramente, lo que significa que, si Okamoto hubiera insistido en cancelar este proyecto, no hubieran existido títulos tan destacados como la reconocida cuarta parte, personajes aclamados como Nemesis, o dejando de lado la serie, si Capcom hubiera quedado en bancarrota, incluso no hubiera existido más juegos reconocidos hoy en día por esta empresa. Reflexionando un poco sobre esto, ¿cuántos juegos que han sido cancelados con el paso del tiempo pudieron haber sido un gran éxito y ser tan reconocidos hoy en día como Resident Evil? ¿Sabías que el director de Resident Evil 2, irónicamente a pesar de que desarrolló un juego de terror, en realidad le da mucho miedo ver películas de horror y nunca entra a casas embrujadas? ¿O que en la tercera parte Jill no iba a ser la protagonista? Si quieres conocer a detalle estos y más datos interesantes sobre la creación de la secuela y datos curiosos de la serie que van desde el 2 hasta Código Verónica, puedes dar un clic aquí o en la descripción de este video te dejo los enlaces directos. Yeah.
Disculpa por los anuncios que te haya lanzado YouTube al momento de ver este video, pero por ahora es la manera de financiar el trabajo que se realiza en este canal, además de los increíbles aportes económicos voluntarios de varias personas que hacen ya sea por el botón de supergracias de YouTube o en Ko-fi. Se los agradezco bastante, en especial a Hideiki, Isaías Guardián del Equilibrio, Dariel Aguilar, Vladimir Martínez, Saoba, Blue Boy, Dargato Monks, Rich Ramírez, Jason Mauricio Cuevas Durán, Tentry Edition, Yuki Black Rain, Blackstroke, El Cassette, Alexis Ariel y Escarasper, quienes fueron los últimos en realizar donaciones al canal. Y si a ti te gusta el contenido que realizo y quieres ayudarme, pero no puedes hacerlo de manera económica con compartir este video, ya sea con tus amigos, algún grupo en Facebook o alguien que le pueda interesar, te lo agradecería muchísimo. Muchas gracias por llegar a este punto del video, que pases un gran día y hasta la próxima.